Hola, hola, ¿me escuchan bien? Muy buenas noches. Hola, Iris, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Me Hola, escuchas? muy buenas noches, Miguel. Gracias por invitarme. Mil, mil gracias. Oye, Iris, pues amigos, les quiero presentar a Iris Camela. Ella es youtuber. Bueno, tiene varias facetas, pero hoy queremos hablar justo con ella de todos estos temas. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué actividades le han funcionado en las redes sociales? ¿Dónde la pueden encontrar en su sitio? Es famosa en YouTube, por eso la estoy poniendo como youtuber, pero esta es una de las distintas facetas que ella tiene. Y pues muchísimas gracias, Iris, por estar aquí. Y quisiera comenzar rápidamente que nos dijeras tú a qué te dedicas, qué haces, cuéntanos un poco cómo, cuál es tu dinámica y en dónde te podemos encontrar. Mira, yo tengo un canal de YouTube y en este canal lo que yo me dedico es a educar a las personas con respecto de una técnica que es de pronto un poco nueva en México. Se llama scrapbooking. Y esto se trata de, bueno, poner nuestras fotos, poner nuestros recuerdos, ponerlos bonitos, enchularlos y bueno, todo esto. Pero no nada más me dedico a eso, sino también de pronto a poder decirles a las personas, oye, ¿sabes qué? Puedes digitalizar tu negocio, puedes emprender, puedes hacer lo que te apasiona. De hecho, tengo una historia ahí un poco, pues muy, muy, una historia de éxito con respecto de eso. Y pues bueno, justamente a eso me dedico. En realidad lo hago más en mis redes sociales personales y toda la parte de memorabilia, toda la parte del comercio electrónico, pues bueno, tengo una página dedicada a eso. Pero cursos, talleres y todas esas cosas las hago en mis redes sociales personales, como me pueden encontrar como Iris Camela en todas partes, arroba Iris Camela en Instagram, en Facebook, en YouTube, así me encuentran. Como Iris Camela, perfecto. Así Entonces es. es memorabilia tu sitio. ¿Qué te ha funcionado ahí, Iris? Vi que tienes más de 100 mil seguidores en YouTube. Veo que tienes un contenido. Explícanos un poco qué haces, cómo hiciste este match con la gente, cómo creciste y sobre todo a la gente que nos ve. Pues platicarle un poco algunos consejos que tú les puedas dar. También sé que das consejos de la marca personal, cómo construir todo esto. Danos una pincelada de lo que haces. Mira, te voy a platicar súper rápido la historia y no es como de lágrima de Remy, pero me voy a ir súper rápido. Bueno, Miguel y yo nos conocemos hace años. Él sabe, yo soy periodista, pero la verdad nunca en mi vida he ejercido. Yo no tengo este don maravilloso como él de, sí lo tengo de comunicar, pero quizá no esta parte tan periodística. Y en el momento en el que yo salí de la carrera, la verdad me sentía muy frustrada porque no sabía qué hacer. Y acaba mi primer consejo para ti que me estás viendo. La primera cosa es, haz lo que te apasiona. Yo te voy a ser muy sincera, yo me sentía muy mal porque todos mis amigos habían salido de la universidad, estaban ejerciendo, pero a mí no me apasionaba eso, a mí no me apasionaba ser periodista, a mí me apasionaba hacer tarjetitas y hacer álbumes de fotos y hacer cosas bonitas. Sinceramente, eso me apasionaba. Después me di cuenta de que, bueno, al final usé muchas cosas de la parte periodística, cosas que habían sido de mi preparación profesional para poder llegar a lo que he hecho ahora. Pero lo primero es, haz lo que te apasiona. Y lo segundo, comparte el conocimiento. Creo que es muy bonito cuando tú puedes compartir conocimiento, cuando puedes enseñarle a una persona cómo hacer algo desde una tarjeta, algo súper sencillo, hasta cómo a lo mejor vender por WhatsApp, porque de pronto también he estado haciendo esta parte, o cómo vender su marca personal. Creo que esas dos son cosas muy, muy importantes. Lo primero, hacer lo que te apasiona y lo segundo, compartir tu conocimiento, compartir tus aficiones, compartir las cosas que te gustan y las que no te gustan, exponerte, ponerte, como dicen los gringos, put yourself out there, ponerte allá afuera y dejar que a quien le guste, le encante y te siga. Y a quien no le guste, simplemente no te siga. Y digo, siempre todo el mundo vamos a tener haters en el mundo, pero pues no pasa nada. Oye, está buenísimo esto que me dices y lo platico ya entre amigos. O sea, creo que principalmente lo que me estás diciendo es comparte conocimiento. Me estás diciendo también, pues que vendes un poco el tema de la marca personal. Todo compartes y aparte lo que te apasiona, ¿no? Creo Así que es. son puntos interesantes. Ir, ¿cómo fue el crecimiento? ¿Cómo fue esta relación de ir creciendo, de ir paso a paso, construyendo una red, tus seguidores y pues toda la gente que te sigue? Híjole, pues fue un proceso de autodescubrimiento.
porque la verdad yo no pensé que tuviera estas habilidades. Aparte, yo te voy a ser muy sincera, en el momento en el que empezó a crecer todo esto, a mí me daba mucha vergüenza compartir en mis redes personales lo que yo hacía, porque pues yo decía, ¿cómo es posible? Mis compañeros brillando en la televisión y yo estoy haciendo esto. Después me di cuenta de que fue un gran error. No valorar lo que yo estaba haciendo, porque la verdad estaba construyendo algo muy padre, estaba ganando incluso más dinero que muchos de ellos cuando estaba haciendo toda esta parte pues del marketing digital y todo esto. Pero fue un proceso de mucho autodescubrimiento, de muchos tropiezos, de mucho ensayar y ¿cómo se dice esto? De prueba y error, porque no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo ganar dinero de YouTube, que la verdad es que es un ingreso que es muy pequeño. Sin embargo, todas las alianzas y todo el comercio que se puede hacer alrededor de una marca bien posicionada, pues es lo que realmente puede ser rentable. Pero sí, es mucha prueba y error. Oye, entonces, ¿memorabilia es tu principal, digamos, línea de negocio? ¿O es como tú funcionas como una empresa y tienes varias líneas? ¿Está memorabilia y qué más? ¿Cuáles los? ¿Cómo lograste también hacer la monetización que para muchos es totalmente difícil, ¿no? Pues mira, realmente el único canal que yo monetizo es el de Memorabilia y no me he metido a hacer más cosas. Ahora, de pronto quise como un poco pasarlo a la parte de mi vida, digamos, bloguear un poco más, pero yo sinceramente siento que no soy mucho de eso, ¿no? O sea, no soy tan, métete en mi vida y no le doy tanto a eso. Lo que me gusta mucho es enseñar, me gusta mucho enseñar. Como te decía, la parte de la monetización, pues es simplemente el crecimiento se fue dando orgánico, de verdad te lo prometo. En su momento jamás le metí un peso a YouTube, no le metí un peso a Facebook, que hoy me doy cuenta de que son herramientas súper útiles y que me hubieran podido llevar a posicionar mucho más, ¿no? Oye, Y y en, que. ay, perdón que te interrumpa, pero en No, adelante. Memorabilia, ¿qué haces en específico? ¿Cuáles son los trabajos y cómo lo que desarrollas ahí? Híjole, bueno, pues mira, lo que yo hago son tutoriales y en estos tutoriales te enseño cómo hacer, por ejemplo, un álbum de fotos, todo hecho a mano, 100%, ¿no? Desde la estructura del álbum, las páginas del álbum, cómo poner tus fotos, cómo adornarlas, cómo, por ejemplo, combinar colores en tarjetas pues como tarjetas de regalo. Lo que más, o sea, realmente justo por eso se llama memorabilia, porque memorabilia es una palabra que en inglés significa como todos tus recuerdos, de pronto, por ejemplo, si tú vas a un viaje a Europa, tu ticket del avión, el ticket de cuando fuiste a desayunar, el ticket del museo, todas estas cositas las vas juntando y todo eso es tu memorabilia. Entonces, por eso, esa es como mucho la idea de ser contadores de historias, de decirle a la gente, ok, esta es mi historia, y no nada más que se la cuentes verbalmente, sino que tenga algo físico, y es hermoso, la verdad a mí me encanta. Oye, ¿y cuándo te surge esto a ti? ¿Cómo surge esta pasión? ¿Cómo la detectas también? Pues mira, fíjate que fui justo antes de empezar la universidad. Yo me fui, yo no tenía ni idea de qué estudiar, porque aparte era muy joven, o sea, esta creo que fue una desventaja de irme muy rápido, como que no maduré mucho esa parte, no sabía ni qué quería. Entonces me voy a un intercambio a Estados Unidos, estuve viviendo allá unos 3 meses, y de pronto me doy cuenta de que hay una señora que tiene por ahí en su casa sus álbumes de fotos y que tiene las fotos increíbles y que tiene letritas cortadas y tiene flores y tiene mil cosas y digo, a ver, espérenme, porque aparte yo andaba de novia, ya sabes, y yo quería hacer un álbum para mi novio, que ahora es mi esposo. Entonces yo quería hacer un álbum de fotos y yo le dije, oye, a ver, todo fue algo nuevo para mí, ¿no? Y le dije, a ver, espérame, ¿en qué momento pasó? ¿Dónde se compra? ¿Cómo se come? Platícame todo. Ella fue la que me hizo como una inducción a este mundo maravilloso. Y cuando llego a México, empiezo a buscar en dónde se vende eso. ¿Qué pasa? Y me doy cuenta de que muy poca gente, o más bien de que de verdad es un nicho muy, muy pequeño que ha empezado a crecer un poco. Pero era un nicho, bueno, cerradísimo, ¿no? Me doy cuenta de que casi no se comercializa y empiezo a hacerlo, empiezo a hacer, de verdad, hoy mucha gente me dice, es que tú fuiste el primer canal de YouTube que yo. Como que te estamos perdiendo, Iris, que te decía la gente que tú fuiste el primer canal de YouTube.
seguido y me da mucho orgullo. Ok, o entonces Ahí fuiste de surgió las la pasión. pioneras, fuiste de las Así es. pioneras, fuiste de los primeros canales que, a ver si entendí bien, tú juntas los recuerdos de un viaje, de un evento y los pones en algo físico, en una tarjeta o en algo, y haces Así es. en tu canal tutoriales. En este canal donde tienes más de 100 mil seguidores, te llegó tu placa de YouTube, te llegó Sí. eso también, ahí a través de eso monetizas. O también generaste toda una estructura de marketing, ventas por WhatsApp y de ahí ya te surgieron más ideas. ¿Cómo fue? Mira, te cuento. Cuando te digo, yo llego a México y me doy cuenta de que nadie vende esto acá, lo primero que yo empecé a hacer es buscar una comercializadora que empezara a vender. Entonces les empecé a comprar o que vendiera. Y yo les empecé a comprar a ellos y a revender. Yo me llevaba una comisión y pues lo que empecé a hacer pues fue por Facebook. Mi primer video de YouTube ocurrió porque unas personas querían ver unos listones que yo tenía a la venta. Entonces hice un video horrible para YouTube, lo subo y veo que empiezo a tener vistas, 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 vistas y yo, caches. Y yo veía muchos tutoriales en inglés, muchos, muchos tutoriales. Y yo dije, no hay nada en español, qué tal que hago un tutorial? Bueno, pues hice mi primer tutorial sin idea de nada. Con mi celular empecé a grabar, o con mi tablet, no recuerdo. Empecé a grabar, hice mi primer tutorial. Claro que no edité nada, ni me acuerdo cómo era. Yo creo que voy a ir a ver en estos días mi primer tutorial para ver cómo era, porque no sabía nada de edición. Aparte, te voy a decir algo, yo en la carrera era de esas personas de, ah, pues vamos a practicar noticiario. Ah, muy bien, sí, yo hago el guión y ustedes salgan a cuadro y ustedes editan porque yo no sé nada de eso. Y ahora me encuentro saliendo a cuadro, hablando ante una cámara, haciendo un guión, no nada más haciendo el guión, sino editando y cortando y haciendo mil cosas que no hacía. Pero bueno, ¿en qué estábamos? En que tu primer video de YouTube y Ah, sí, cómo en el primer todo lo que está video. alrededor de el Y marketing. ahí empiezo a hacer videos, a generar contenido, a la gente le empieza a gustar, le empieza a dar like, me empieza a seguir y me doy cuenta de que puedo ganar dinero por ahí. Pero realmente, y te voy a ser muy sincera, mi ingreso fuerte nunca ha sido YouTube. El ingreso fuerte ha sido, y lo que yo siempre te recomiendo a ti que me estás viendo, es que tú puedas crear contenido, generar una tribu, lo que de pronto platicaban la semana pasada, generar personas que estén siguiéndote, que les guste tu contenido y a esas personas empezar a venderles algún contenido. Y de verdad, no se trata de cómprame, cómprame, cómprame. La gente va a querer comprarte. ¿Por qué? Porque ahora quieren tener un curso con Iris Camela, ¿no? Un taller. Ahora quieren comprar en memorabilia. Y yo sigo comercializando material. Y pues bueno, realmente eso es lo que genera ingresos en memorabilia. Claro, y aparte, pues 100 mil personas es casi un estadio o más de un estadio, el Estadio Fíjate Azteca. que, perdón, cuando llegó mi placa de YouTube, la de 100 mil, decía ahí, Iris, ¿te das cuenta de que tienes la audiencia que tiene el Estadio Azteca? Y yo, ¿qué? Me dijo, y bueno, ya decía ahí, no sé cuántas personas, millones de reproducciones han tenido tus videos. Lo que es la ciudad de no sé qué, y bueno, tiene ahí varias comparaciones. La verdad es que a veces no nos damos cuenta de lo fuerte que pueden llegar a ser las redes sociales y de lo impactante que pueden llegar a ser, no solamente para el tema del marketing, sino real para impactar la vida de una persona. Exactamente, fíjate que es muy interesante lo que me dices, qué bueno que estás generando todo esto, creo que nos das varios puntos importantes. Número uno, hablabas de la pasión, número dos, de generar un contenido, luego ya tocaste el tema de la tribu, luego el canal de YouTube pues te sirve de plataforma, pero en realidad lo que comercializas son otros productos, talleres, cursos, que la gente, algún tipo de contenido que entiendo es lo que busca de ti, lo que se siente como identificada, se siente, pues le gusta tu contenido. Entonces, justo van siguiendo y creo que estas claves que nos dan, nos das, es muy importante. ¿Qué otros consejos le darías a las personas? Sobre todo, nos hablaban del tema de multinivel, de ventas en línea, redes sociales. ¿Cuáles serían tus consejos? Yo he visto que, por ejemplo, algunos contenidos que tú manejas, tú pones mucho detalle en emoticons, pones detalle en los textos que están. ¿Qué herramientas le dirás a la gente que utilice?
Híjole, pues creo que de pronto un poco de, mira, yo creo que tú vas mucho, o bueno, el público que nos está viendo es un público súper emprendedor. Y cuando tú eres emprendedor, no te puedes quedar en soy youtuber, por ejemplo, yo, ¿no? De verdad, yo todos los días leo de neuromarketing, neuroventas, de cómo vender por WhatsApp, de no sé, mil cosas, porque además el mundo está cambiando. Está, o sea, incesablemente, tremendamente, loquísimamente cambiando. Y de pronto, cuando tú creías que sabías la fórmula para conectar con tu audiencia, para vender por WhatsApp, vender por Facebook, no sé, hacer lo que quieras, de pronto te das cuenta de que todo cambió. Entonces, lo primero es real, nunca dejes de prepararte, nunca dejes de estar buscando. De verdad, en YouTube hay millones, hay un montón de contenido gratuito increíble. Claro que también los contenidos de paga valen muchísimo la pena, pero hay contenido gratuito que es muy, muy valioso. Nunca de verdad dejes de actualizarte, de ver qué hay. Te decía, pues justamente saber mucho de esta parte de cómo vender por WhatsApp, de tener bueno, de empezar a conectar con las personas por medio de neuromarketing o neuroventas. No sé. De verdad, es el tener un Así. emprendimiento en redes sociales con éxito engloba muchas cosas que el emprendedor siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Exacto. Oye, y los grupos de Facebook me habían también comentado algunas personas que tienen ventas importantes a través de Facebook, que de hecho se meten y es uno de sus principales canales de venta. Entonces, ¿ahí tú sería también tu recomendación o Sí, enfocarte claro. solo en cierta red? No, 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 yo también lo hago. ¿Sabes qué hago mucho? De pronto, mira, yo tengo ya el tema de memorabilia y de pronto un tanto automatizado, ¿no? Hay alguien que me apoya, que está al tanto de los pedidos, bla, bla, bla. Yo ya no me meto como tanto en esa parte. Pero lo que ahora estoy haciendo mucho es vender por Facebook y vender en los. Ahorita, bueno, esto ya lo hago. Ahorita voy a otra parte. Estoy estudiando muchísimo acerca de e-commerce y varias otras cosas. Ya les platicaré, pero real, el tema, lo que hablas de vender por Facebook es una muy buena manera de publicitarte. Claro que hay que tener sus, hay que saber Cuidados. cómo hacerlo, hay que saber cómo hacerlo porque no es como, no sé si de pronto te ha pasado que dices, no inventes, puse un anuncio y no tengo un like, es de mi mamá y porque yo la metí al grupo de Facebook. O sea, tiene su chiste, tiene su, lo que te decía, usar palabras clave, poner tu liga de WhatsApp. Hay muchos vendedores que no lo hacen, mostrarle a la gente que lo que estás haciendo es real o que lo que estás ofreciendo es real. Yo realmente esto de vender todo el papel y todas las cosas que usamos para las manualidades y para pues sí, las manualidades que hacemos, esto yo no lo hago en los grupos de Facebook porque como te digo, ya tengo una audiencia creada. Lo que sí hago es vender bastantes otras cosas. Hace poco tiempo empecé con un negocio de joyería porque hay que hacerle todo en esta vida y porque además me encanta que yo tengo un amigo y él me decía, no sé en dónde lo vio, pero él me decía, imagínate, Iris, y estaba yo con mi esposo, imagínense que hiciéramos que tuviéramos un nuevo, una nueva fuente de ingresos. Cada día, cada año, perdón. Y cuando él me dijo esto, a mí me explotó la cabeza y dije, wow. O sea, sí, de verdad se puede. Entonces, bueno, me animé a hacer esto. Ahora estoy en un tema de bisutería y de joyería y cosas increíbles. Y Facebook es una gran herramienta de conectar con las personas, de conectar con nuevos clientes. Lo súper recomiendo. Oye, No tanto tu Facebook personal, porque te vas a ver horrible y va a ser un gran error para tu marca personal el hecho de estar diciendo, te vendo una pulsera, te vendo una pulsera, te vendo una. No, 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 no. Hay maneras, O sea, tú hay recomiendas que sea a estrategias. través de una página de Facebook, que las personas Sí, abran su recomiendo muchísimo. página y que se... Al principio la chamba la vas a tener que hacer tú, meterte a un grupo, amigos, amigas, sobre todo, por ejemplo, de un grupo que vaya mucho con el público al que estás dirigido, al que tu producto está dirigido. Amigos, amigas, las invito a ver esta página o si te metes te voy a dar un descuento o hay miles de estrategias para poder llevar tráfico para allá. Pero sí, al principio tienes que hacer tú la chamba. O también los ads de Facebook. Si no le quieres meter dinero, porque yo de verdad hay muchas veces que no le he metido dinero y he tenido buenas ganancias, los grupos. Pero si quieres meterle dinero,
puedes hacer una publicidad de Facebook, obviamente que esté muy bien dirigida y también puedes tener resultados extraordinarios con poco dinero. Ok, entonces les recomiendas a las personas abrir su propia página, no vender en su página personal o estar Así. ofreciendo y sobre todo esto llevar a través de grupos. La verdad es que estás dando yo creo que oro molido para la gente que tiene un emprendimiento o está metido en las ventas o en esto. Muchas gracias, Iris, porque creo que sirve y eres pues generosa con todo este tipo de estrategias. Yo creo que lo que podría aportar, si me permites, es que sí, hay que generar un modelo de negocio detrás de todo lo que hay de contenido, sí hay que Por supuesto. monetizarlo de alguna forma, pero también creo que hay que ser, y solo contribuyendo, porque ya has dado muchos consejos, creo que diría simplemente contribuyendo a ser como lo más sencillo posible o lo más lo más afín a tu personalidad. Es decir, que no fuerces tampoco las cosas, que fluya contigo, que veas cómo están funcionando las redes y que no olvides ni de saludar ni de ver cómo conectar de una manera como sencilla, clara con Claro. las personas. Y creo que también es un tema de procesos, porque así como cualquier negocio, luego creemos que las redes sociales nos deben dar contenido, ingresos rápido. Creo que también hay que estar viendo que estos son canales que ayudan, mas no que suplen al trabajo y a la labor que tienes que hacer, ¿no? Entonces, sí Sí, por supuesto. son una ayuda y un impulso en el tema de las páginas. Yo también diría, creo que no hay que el llamado spam. Si tú estás constantemente enviando, 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 estoy vendiendo, vendiendo esto y te quiero vender, creo que también hay formas de hacerlo, dirigirlo de una manera más inteligente con algo que aporte valor, que les genere lo que tú decías, que genere como valor para las personas. Y sobre todo, Claro. Iris, me gustaría también un poco terminar, la gente que quiera acceder a tu sitio, donde, bueno, ya nos dijiste las redes, pero ellos que pueden acceder contigo, pueden acceder a algún tipo de material, algún tipo de productos, ¿qué es lo que tú comercializas con la gente para que aquellos que estén interesados pues también te busquen? Fíjate, Miguel, que justamente vamos a empezar en 2 semanas aproximadamente. Todavía no tenemos bien la fecha, pero ya tenemos un contenido increíble, de verdad increíble. Es una mentoría, van a ser 8 semanas en las que vamos a enseñarte cómo vender o cómo posicionarte en redes sociales. Y te voy a platicar por qué. Viene la pandemia, hay muchos negocios que han tenido que cerrar. Y cerrar, yo no hablo de que nada más bajaron la cortina, sino de que bajaron la cortina, despidieron empleados, no tienen las familias de los emprendedores para comer. De verdad, ha sido pues un tema muy difícil. Y te voy a decir algo, y creo que lo han dicho ya aquí en tu canal. Las ventas en internet tuvieron un 500%. ¿Cuál es la diferencia entre ese emprendedor que está emprendiendo en internet y que tiene... No vamos a poner 500% más de ventas, que tiene, no sé, 30% más de sus ventas habituales, a ese emprendedor que, pues sí, a lo mejor tiene un excelente producto, pero no lo está posicionando en redes sociales y que nadie sabe que existe? ¿Cuál es la diferencia? Uno se ha sabido vender y el otro no. Justamente para empezar a batear esta problemática que estamos teniendo en México, y me atrevería a decir que no nada más en México, en todo el mundo, hicimos esta mentoría que va a hablar, o bueno, son 8 semanas en las que vas a poder llamarme, oye, o mandarme mensajito, llamarme no, porque la verdad no contesto las llamadas, pero mandarme mensajito y decirme, oye, Iris, o alguno de las personas que están trabajando conmigo, oye, Iris, ¿sabes qué? O fulanito de tal que esté trabajando contigo, no sé cómo posicionarme, fíjate que no sé cómo hacer mi liga de WhatsApp para... Bueno, obviamente te lo vamos a enseñar, ¿no? Pero está rota, no está funcionando. En realidad es muy importante cuando tú tienes a una persona que te agarra de la mano y te dice, vamos a caminar juntos en este proceso, que a lo mejor tú no estás entendiendo bien, pero yo ya pasé por ahí, ya cometí errores, ya hice cosas que sí funcionan y que no funcionan y que te quiero aligerar el camino. Entonces, justamente para eso es esta mentoría. Todavía no tiene nombre, ahorita estoy pensándole nombre, sinceramente todavía no tiene nombre, pero es justamente para que aprendas a vender por WhatsApp, para que puedas saber o tener una gestión efectiva de los ads de Facebook o de la publicidad de Facebook, para que puedas incluso, por ejemplo, hacer un canal de YouTube. Te voy a decir algo, hay gente que ni siquiera le está poniendo bien los costos a sus
a sus productos, ¿no? Porque lo ha encarecido demasiado, quizá, y te voy a ser súper sincera, eso me ocurrió ayer, vendí un paquete de unas cosas que estoy promocionando y le dije, sí, claro, me emocioné, le dije, te incluyo el envío y al final la verdad es que no fue un buen deal. Pero bueno, eso me di cuenta enseguida y dije, bueno, ya abrí la boca, ya no puedo echarme para atrás con mi cliente, pero creo que son como muchas cosas que como emprendedores tenemos que ver y tenemos que, y es increíble que alguien nos pueda acompañar en este proceso. Palabras clave, cómo vender o maneras efectivas de vender por WhatsApp. De verdad, es un contenido muy útil, muy, muy útil, que además tiene un costo para los emprendedores súper pequeño, porque yo he sido emprendedora y sé que de pronto llegan personas y te dicen, sí, el curso cuesta $600, y tú dices, híjole, no tengo los $600 en la bolsa, pero también sé que pues es bueno invertir, ¿no? Entonces, realmente es un costo muy significativo por las 8 semanas de acompañamiento. Y que, bueno, si ustedes quieren tener más información, pues pueden seguirme en mis redes sociales, como te decía, en Facebook, en Instagram, no tengo Twitter, nunca le entendí. Ahí te pueden buscar, arroba Iris Camela, ¿verdad? Arroba Iris Camela, así es. En Instagram. Oye, Iris, pues muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Creo que es uno de los, un programa, y fíjate que también entrevisto a directores, tú sabes, y empresas. Esta plática que tengo contigo, la verdad es que además que eres muy sincera y franca al hablar, pues das muchos consejos, muchos tips. Estás como, incluso para mí en temas de contenidos, creo que me sirven mucho. Te lo agradezco y también te lo agradezco en nombre de las personas que puedan estarnos viendo. Y pues muchísimas gracias. Entonces ya te pueden contactar ahí a través de tus redes sociales y justo para que te acompañen o los acompañes más bien en todos estos temas de cómo vender a través de las redes sociales e internet. Pues te agradezco mucho, Iris, por estar en esta plática. Mil gracias a ti, gracias a todos los que nos están viendo y a todos los emprendedores. Les digo, sé que es estar ahí, sé que es estar en sus zapatos y no dejen de creer en sus proyectos, no dejen de creer en que ustedes pueden llevar lo que sea que estén haciendo a algo mucho más grande. De verdad, creo que mucho de la parte del emprendedor o del emprendimiento es esta parte emocional. Así es que, muchachos, denle para adelante que México nos necesita. Muy bien. Pues muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias también por estarnos viendo. Acuérdense de todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Vamos a tener estos programas con expertos en ciertas áreas. Hoy nos tocó hablar con Iris Camela, que es youtuber, pero también toda una estratega en tema de ventas. Y pues ya nos dijo que va a estar asesorando para quien quiera. Ahí están en sus redes sociales. Pues muchas gracias, Iris. Muchas gracias, amigos. Y hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias.